por haber sido interpuesta cumpliendo con las disposiciones contenidas en el artículo 3 de la ley número 164-80, modificada por la ley 278-04 de implementación del Código Procesal Penal, los artículos 444 y 445 del Código Procesal Penal y la resolución número 296-2005, modificada por la resolución número 2087-2006, dictada a ambos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Segundo, acoge en cuanto al fondo las conclusiones del licenciado Eduardo Ramón Tejada Martínez en lo relativo al otorgamiento de la solicitud de libertad condicional interpuesta por la interna Sobeida Félix Morel, y en ese mismo orden acoge en parte las conclusiones del representante de la sociedad, licenciado Faustino Pulinario, procurador adjunto del Departamento Judicial de San Cristóbal. Tercero, ordena el otorgamiento de la libertad condicional a favor de la interna Sobeida Félix Morel, recluida en el Centro de Corrección de Rehabilitación Najayo Mujer.